Un helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se estrelló el domingo mientras visitaba una región, región del norte del país, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. Actualmente se desconoce su estado. Los funcionarios iraníes dicen que la densa niebla está dificultando que los equipos de rescate localicen el avión derribado en la remota y montañosa provincia de Azerbaiyán Oriental. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Osein Amir Abdoyayan, y el gobernador de Azerbaiyán Oriental se encontraban entre varios funcionarios que también estaban a bordo del helicóptero, dijo Irna. Los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para llegar rápidamente al helicóptero del presidente, informa la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. Los informes meteorológicos indican que en las próximas dos horas se espera que el tiempo sea extremadamente frío en la zona del accidente, lo que podría impedir el avance de los rescatistas, informa Tasnim. El gobierno iraní pide paciencia. Oración y confianza en los rescatistas que intentan llegar al lugar, dijo el portavoz del gobierno Aliba Adorijaromi en una publicación en X. La media luna roja, los equipos de rescate, los equipos de rescate en montaña y otros grupos de socorro esperan llegar al lugar de las posibles coordenadas del helicóptero del presidente en menos de media hora, informa Tasnim. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokber, se dirige a Tabriz, la zona donde se estrelló el helicóptero del presidente el domingo temprano, dijo el portavoz Jaromi. Algunos otros funcionarios del gobierno están en camino con él. El Instagram del presidente Ebrahim Raisi insta a los iraníes a orar por él después del accidente de helicóptero. Por Adam Pouramadi. La cuenta oficial de Instagram del presidente Ebrahim Raisi y la televisión estatal instaron a los iraníes el domingo a orar por el presidente y su séquito después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en la provincia de Azerbaiyán Oriental del país. Llamamos a nuestros compatriotas a orar por el bienestar del presidente y sus compañeros. Decía una historia compartida en el Instagram de Raisi Actualmente se desconoce el estado de Raisi, informó la agencia estatal de noticias iraní IRNA. El lugar donde se estrelló el domingo el helicóptero que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisi, está muy nublado, lo que dificulta la búsqueda de los rescatistas, según el ministro de Salud iraní, Baram Eynoyai. Hemos establecido instalaciones de tratamiento. Ahora estamos en la zona y todas las fuerzas de rescate están ocupadas buscando, dijo Eynoyai el domingo en la televisión estatal. Hemos desplegado todas las instalaciones médicas, incluidas medicina de emergencia, cirugía y ambulancia. El ejército iraní ha estado en la zona del accidente desde que se informó por primera vez, dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri. Todas las instalaciones, equipos y capacidades del ejército, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y del mando de la policía están siendo utilizados para proporcionar socorro y buscar el helicóptero del presidente y sus acompañantes, dijo Bagheri. Las Fuerzas Armadas también están investigando el origen del accidente, dijo. Viajaban con Raisi el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Ramati, y otros funcionarios, informó la agencia estatal de noticias IRNA. A bordo también se encontraba el Ayatollah al asemi imán de la mezquita de Tabriz. Las autoridades no han explicado la causa del aterrizaje forzoso y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato en el que viajaban Raisi y los otros altos cargos del país, sin éxito hasta ahora debido a la situación climatología adversa. Un funcionario del gobierno local utilizó la palabra estrellado para describir el accidente, pero reconoció a un periódico iraní que aún no había llegado al lugar. Ni Irna ni la televisión estatal ofrecieron información sobre el estado de Raisi, pero un funcionario iraní dijo que las vidas del presidente y del canciller corren peligro tras el accidente. Seguimos teniendo esperanzas, pero la información procedente del lugar del accidente es muy preocupante, declaró a Reuters un funcionario iraní. En medio de la incertidumbre, los partidarios instaron a la población a rezar por el mandatario. La televisión estatal emitió más tarde imágenes de fieles rezando en el santuario del imán Reza, en la ciudad de Massad, uno de los lugares más sagrados del Islam chií.